Cuba Información. El pago de la deuda externa de Argentina y el papel de los llamados fondos buitres han puesto sobre la mesa un viejo problema no resuelto, el del chantaje económico y político de los poderes financieros del norte sobre la política soberana de los países del sur a través de los mecanismos de la deuda. Fidel Castro ya propuso en 1985 un plante unitario de los países del sur frente a los acreedores para no pagar una deuda mayoritariamente ilícita. Casi 25 años después, la historia le ha dado la razón. El gobierno argentino, por ejemplo, ha desembolsado en la última década 174.000 millones de dólares para cumplir con sus compromisos de pago, pero aún tiene una deuda que supera los 200.000 millones. La coyuntura de alianzas, sin embargo, sí ha variado de manera positiva para Argentina y otras naciones del sur, que hoy pueden recibir apoyos antes impensables. Es el caso de muchos de los países de América Latina con gobiernos progresistas y de bloques económicos emergentes como los llamados BRICS, con Rusia, China y Brasil a la cabeza. Fidel Castro decía al periodista italiano Gianni Minà en 1987 cosas tan actuales como esta: los acreedores no se resignan y pretenden cobrar por cualquier vía, para ello planteando fórmulas tan peligrosas como la llamada capitalización de la deuda, es decir, convertir esta deuda en derechos sobre los activos nacionales, entregando al capital extranjero una parte del patrimonio nacional. En efecto, uno de los fondos buitre que desde Estados Unidos acosa a Argentina pretende apoderarse de una parte de los activos del yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, hoy en manos del Estado argentino. Son pasajes de la historia sobre los que los medios internacionales, ligados muchos de ellos a los intereses de esos mismos buitres financieros, prefieren no decir ni media palabra.